gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a este programa llamado La Brújula que hacemos aquí por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre, Lucas Carena quien les habla. Me acompaña un gran amigo, como siempre, y desde el comienzo, Pablo Javier Davoli. Por este lado. A quien saludo con un apretón de mano. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno. Creo que bien, pese a... Bueno, que es un contexto que no es nada sencillo, el argentino nunca lo es, este. Obviamente, pero dentro de todo... Comentémosle a la gente, que creo que lo sabe, contentos por nuestro retorno después de lo que fue una provechosísima jornada en Colombia. Así más es. Particularmente en Cartagena de Indias, donde participamos del 14 al 19 del corriente de mayo del primer Congreso Internacional de Reunificación de la Hispanidad, ¿no? Así es, y fue una experiencia, a ver... Si tuviera que... Me resulta difícil resumir... No, fue realmente... Todo lo que sí, se podría calificar respecto la de, profundidad de la misma. Y todo lo que significa es muchísimo. Pero fue, a ver, de manera muy, muy somera y muy... En apretado resumen, fue muy, muy enjundiosa, muy, muy rica, muy rica. Y con mucha profundidad, esa riqueza de gran profundidad. Y una experiencia feliz. Realmente encontrarse con, bueno... con delegaciones de diversos países, de España y países hermanos de Hispanoamérica, delegaciones en algunos casos muy numerosas, algunas integradas por intelectuales de elevada talla, realmente, y esto dicho sin siquiera un ápice de exageración, y todos reunidos por el amor a nuestras raíces comunes, que cada uno descubre en su propia identidad nacional, ¿no? O sea, eso también... Lo hemos dicho, uno hurgando y profundizando y ratificándose en su argentinidad, en nuestro caso, encuentra finalmente las raíces comunes que nos hermanan con los españoles, con los mexicanos, peruanos, chilenos, paraguayos, colombianos, ya que estábamos en Colombia, cómo no mencionar Colombia que aparte nos recibió con... digamos, también, ¿no? Con tanto... Con tanta calidez. Así es, con tanta calidez. Así que, bueno, una experiencia feliz. Bueno, digamos, el proyecto es unir a la hispanidad a través de todas aquellas cosas que nos identifican con lo hispano, un idioma común, una fe fundante, valores... Muy bien, Marcelo Gullio, ¿no? La fe fundante. La idea de fe fundante, ¿no? Por eso ha sido objeto de ataque, ¿no? Por el imperialismo británico primero y después por otros imperialismos. Tal cual. Bueno, donde las ponencias de alto calibre, como bien decís, iban de desmontar las distintas leyendas negras, explicar los alcances de la posible reunificación y después también muchas propuestas concretas, ¿no? Bien. Desde el armado de centros de estudios, montar una universidad hispanista, es decir, una serie de cosas que dejan mucho que hablar y si Dios quiere... con proyecciones a un segundo congreso internacional proyectado para el año que viene, donde tendríamos que ir con avances, ¿no? De todo un trabajo que se planteó en lo que fue esta jornada exitosísima, y todo hecho a un nivel, hay que destacarlo, nuestros hermanos, la organización a nivel faraónico, todo realmente maravilloso, ¿no? El lugar, la elección del lugar y cómo se... desenvolvió, ¿no? Sí, decís bien, ¿no? No solo ha sido la calidez con la que fuimos recibidos y la generosidad de habernos invitado. No, el profesionalismo con el que se llevó adelante el Congreso. Totalmente, una organización, el lugar de primer nivel, una organización realmente, bueno, ejemplar. Así que no tenemos sino palabras de agradecimiento. Queremos compartir con todos ustedes, bueno, esa riqueza en la medida de nuestras modestas posibilidades, la alegría o la felicidad que esta experiencia nos ha generado, y también un tercer calificativo, creo que, o sea, dije, bueno, una experiencia feliz, una experiencia rica, enjundiosa, y una experiencia promisoria, ¿no? O sea, ciertamente que hay proyectos concretos, digamos, en cuya ejecución esperamos poder avanzar, si Dios quiere. Veremos, y no depende de nosotros, porque a lo mejor alguno tiene la inquietud o nos planteará la pregunta,
de las conferencias, las ponencias, seguramente en algún momento se podrán ver, ¿no? En diferido, fue todo grabado, ¿no? Había cámaras y todo quedó registrado. También todo muy profesional en ese claro, sentido, ¿no? En ese sentido, desconocemos cómo y de qué modo la organización va a, pero, bueno, a difundir y a liberar el material no, que no que bien grabó. Estén esos videos, lo vamos a informar. Por seguramente supuesto. Vamos a pedir la debida autorización como para poder compartirlo a través como, de nuestras sí, redes. Como pasó en Perú, como pasó en Perú cuando estuvimos ¿no? en el Congreso del CEPLAM. O sea, si se nos autoriza a ello, que estimo que sí, me permito suponer que sí, bueno, en todo caso veremos, pero también difundir por aquí, por esta que es la casa que nos acoge, que es Conclusión TV, o sea que esperamos noticias de ese material, seguramente en breve las tendremos. Este programa se consagra a la Virgen, a la tres veces admirable Virgen de Schoenstatt. Madre, reina y educadora, nos ponemos siempre bajo su manto de protección para realizar este humilde programa. Hoy, Pablo, si te parece, introduciendo al tema, quería proponer, yo te compartí hace unos días un artículo de Anastasio Ovejero Bernal, de la Universidad de Oviedo, que trata, que resume algo que forma parte de un capítulo, a mi criterio, muy sustancioso, muy central dentro de lo que es la psicopolítica y la ingeniería social. Temas que han sido recurrentes, temas que han sobrevolado distintos episodios, programas y entregas de este programa. Tema que en particular a nosotros nos despierta así particular es. Interés y por lo cual en su momento escribimos un humilde trabajo en coautoría, pero que tuvo su rebote y su repercusión, y Dios mediante estaremos anunciando una segunda edición ampliada y mejorada. La guerra invisible. La guerra invisible, ¿no? Es acción psicológica y revolución cultural, digo, como muestra del interés que profesamos por la temática y además porque hemos dictado sí. diplomados en psicopolítica. Bueno, ahora, bueno, después doy los avisos. Después de los avisos parroquiales sí, al final, sí. pero seguramente va a haber una reedición del diplomado de así psicopolítica es. De la UAI. Bien, y en este caso, algo que no hemos mencionado, es decir, que está muy emparentado con otros capítulos, esto es como una biblioteca, ¿no? Y que tiene distintos módulos para explorar y para sacar provecho, no hay mucha tela para cortar, tiene que ver con la teoría de la disonancia cognitiva. Términos estos que están un poco de moda, hay mucha gente que hoy dice así livianamente, pero hay disonancia cognitiva. Sobre todo a partir de 2020. Efectivamente. Bueno, sí, no es casualidad. Lo dejamos ahí con punto suspensivo. Que cada uno saque sus para evitar censuras del sistema. Efectivamente. Pero es cierto, se comenzó a hablar otra vez, ¿no? Claro. De disonancia cognitiva. Se empezó a hablar de la disonancia cognitiva, o qué es la disonancia cognitiva. Bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz, un tema muy profundo que además esta teoría influyó la psicología social de las décadas del 60 y del 70 en su completitud, cierto, que cierto. Tiene que ver con los aportes de un autor, Leon Festinger, ¿no? Él nació en Nueva York, es un autor de origen judío, en 1919 él nace, y se inclinó por los estudios en psicología social desde muy temprana edad. Por decir solamente algunos títulos, en 1950, con solo 31 años, nos brindó la teoría de la comunicación social informal, un interesante aporte de la comunicación a la comunicación social. En 1954, con 35 años, la teoría de la comparación social, que también fue muy influyente. Y a los 38, en 1957, escribe la teoría de la consonancia cognitiva, obra esta que le dará, bueno, una resonancia a nivel mundial, ¿no? Es decir, así es. Que generó muchísima influencia en otros estudios que impactó. Vinieron como derivación, claro. Totalmente, totalmente. Y no pocas polémicas, ¿no? Pero efectivamente. Me permito hacer una suerte de avance en esto, no, muy obvio. Breve. Decir, bueno, si bien ha recibido críticas y ha suscitado polémicas desde el punto de vista científico y más específicamente metodológico, epistemológico, como teoría, de hecho, ciertamente es perfectible, pero creo que hace un aporte importante. No, desde luego. En su justa medida hace un aporte importante. A mí me particularmente
me sirve para explicar muchas cosas. Totalmente, no todo. No vez, todo, claro, no todo. Pero sí muchas cosas. Pero desde el punto de vista de la comunicación de masas, desde el punto de vista de la ingeniería social, mucho de lo que a veces dice, bueno, ¿qué pasa en el individuo, en su psiquismo, cuando es influenciado por la propaganda, totalmente, por la publicidad? La disonancia cognitiva echa luz, a mi criterio, a cosas que de otra manera no tendrían suficiente explicación. Eso es lo que a mí me pasa cuando me encuentro con esta teoría. Es una teoría que uno tiene que complementar con otras, como para tener una visión más panorámica y más integral. Pero tiene que estar, o sea, la podés utilizar. Bueno, Festinger mostró su inclinación por la psicología social desde muy temprana edad, ya en el bachillerato, a tal punto que Max Hertzmann, que era compañero de él, lo convenció que vaya a estudiar con Kurt Lewin psicología social en la Universidad de Iowa. De hecho, Kurt Lewin venía, ¿no? Que le hemos dedicado alguna. Claro, es una personalidad renombrada de lo que fue las teorías cognitivas, tiene que ver con la escuela de Berlín, la Gestalt, ¿no? Kafka, Keller, Mirzheimer, venían de emigrar, producto del ascenso del nacionalsocialismo desde Europa, más particularmente desde Alemania, y esta escuela de Berlín que se diseminó empezó a tener gran impacto en las universidades norteamericanas y bueno, particularmente en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Como pasó con la Escuela de Frankfurt. Siempre hemos dicho mal llamada Escuela de Frankfurt, porque prácticamente en Frankfurt no desarrollaron nada o casi nada de lo que los hizo famosos. Efectivamente. Pero en el caso, hicimos un programa dedicado a Lewin, ¿no? A Lewin, a Kurt Lewin. Sí, efectivamente, la teoría del campo y la turbulencia social, ¿no era? Sobre la teoría de la turbulencia social. Ese era el nombre del video, digamos, para... Bueno, efectivamente, Festinger forma parte de un grupo dentro de lo que es el MIT, que es el Research Center of Group Dynamics, o sea, un centro de investigaciones sobre la dinámica de los grupos, que sirvió como, es decir, el trabajo de Festinger sirvió e inspiró a un Kurt Lewin que, esto es en el año 1944, la formación de este grupo, recordemos que poco tiempo después, en el 47, ¿dónde va Lewin? A terminar en el Instituto Tavistock, sí, a presidir la transformación del Instituto Tavistock, de una clínica de estudios de lo que eran los impactos de posguerra, de la primera posguerra, a convertirse en un instituto de ingeniería social. Sí, en una suerte de think tank, ¿no? De mega banco de cerebros. Una usina, además por lo que pasa, la gran cantidad de producciones artísticas, audiovisuales, las industrias culturales hoy tienen una suerte de filtro por el Instituto Tavistock. Por lo menos así lo ha expresado en el año 92 John Coleman, ex agente de la inteligencia británica, y el mismo Daniel Stulling, que ha trabajado sobre el Instituto Tavistock. O sea, son centros de ingeniería social o grandes usinas o think tanks, como bien le dijiste, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría de la disonancia cognitiva? A ver, la gente, vamos a partir de algunos postulados de base, vamos a tratar de resumirlos, entiendan que esto para un programa de estas características siempre va a quedar muchas cosas para fundamentar, pero la gente no solo, dice este postulado inicial, es racional la mayor parte del tiempo, sino que también es racionalizadora. Tratamos de llevar al procesamiento, es decir, tomamos decisiones por caminos heurísticos, esto lo demuestra Robert Cialdini, o sea, permanentemente nos inclinamos a tomar decisiones que muchas veces no podemos procesar por el procesamiento crítico de la mente y nos apoyamos por cosas que nos dan seguridad, ¿no? Es decir, seguimos a lo que hacen los otros, exactamente, vemos qué hace otro, o nos dejamos llevar por el heurístico de la autoridad, de la simpatía. O la propia costumbre, el propio hábito. Sí, el hábito, efectivamente. Siempre hay alguna referencia que permite de algún modo abreviar ese proceso de reflexión, ¿no? Pero eventualmente. Pero buscamos, tarde o temprano, racionalizar las cosas. Sí, eso, ¿no? Ya algo de eso hay en Freud, ¿no? O sea, esa tendencia, digamos, Freud también supo señalarla. En tarde o temprano nosotros tratamos de hacer una racionalización, llevar al plano consciente de las cosas. Como cuando salimos de la manga de un avión que estamos desorientados, no sabemos cuál es el norte,
cuál es el sur, y seguimos caminando a la gente que va en tránsito por el aeropuerto hasta que no vemos una pantalla y nos detenemos a ver dónde estamos y a dónde vamos. Si en algún, uno va siguiendo. Repasás y revisás. En algún momento te tenés que sentar a revisar. Sí, tal cual. ¿No? Bueno, queremos que nuestras actitudes y creencias, es decir, todo el conjunto de valores, ese bagaje de creencias que llevamos y que son formadoras de nuestra personalidad, de nuestra identidad, apoyen, más que contradigan, nuestra conducta. Tratamos de que haya una suerte de principio de coherencia entre el hacer, el pensar y el sentir, ¿no? Una cosa importante ahí, que es para, no sé si querías detenerte después en el punto. Sí, pero no, pero por favor. Si simplemente esto, eso, a mí me parece ese aporte, que en definitiva es un aporte de base, o que se encuentra en la base de todo el planteo, a mí me parece particularmente valioso. O sea, hay una. Y me parece interesante dejarlo, conveniente dejarlo subrayado. O sea, hay una tendencia a la coherencia. Como tendencia primordial. Como tendencia primordial hay una tendencia a la consistencia, en un lenguaje más anglosajón, ¿no? A que no haya contradicciones, más allá de que muchas veces es imposible evitarlas. No, por supuesto. Pero no lo pensemos solamente como un principio de basamento moral. No, sino la coherencia como una necesidad psicológica, ¿no? Una necesidad psicológica. Psicológica de evitar la angustia, ¿no? De estar, o sea, en una situación. Lo dice el autor, estamos, tal vez si se quiere, de una manera un tanto superficial, pero no por eso desacertada, en el sector de realidad que logra captar, estamos incómodos en la incongruencia, o en la incoherencia, o en la contradicción. Efectivamente. Esto por un lado, y en parte, creo que es más profundo, ¿no? Pero en parte en esa misma línea y profundizando, hay algo que dice Castellani, que creo que viene a cuento. O sea, el hombre no tolera el sinsentido, ¿no? Bueno, también Viktor Frankl lo ha trabajado eso, pero en definitiva hay una tendencia que, digamos, a establecer esa coherencia, o a sostenerla de algún modo, y a que las cosas, a encontrarles un sentido. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, hay una intolerancia a la incoherencia, ¿no? Entonces, queremos que nuestras actitudes y creencias apoyen más que contradigan nuestra conducta. Y deseamos que, no, digamos, que sean, ¿no?, nuestras conductas y nuestras creencias mutuamente reforzantes. Queremos que nuestras conductas refuercen nuestras creencias y que nuestras creencias y valores refuercen nuestra conducta, ¿no? Formen una especie de sistema coherente en sí mismo. Hay una suerte de retroalimentación y reciprocidad entre las actitudes y las conductas. Las conductas serían la cara visible, la parte periférica de nuestra interioridad, de nuestra cognición. Entonces, cuando se toma una decisión, dice la teoría de la disonancia cognitiva, aparece un conflicto cognitivo que es diferente al que se genera previamente a la toma de la decisión. Es decir, hay una suerte de conflicto ex ante. Cuando yo voy a tomar una decisión, analizo las variables y las distintas alternativas que me van a plantear distintos escenarios posibles. Es decir, antes de tomar una decisión hay una suerte de ponderación. De disonancia, claro. Yo tengo que analizar las distintas posibilidades y los efectos que como causa mi decisión va a impactar. Ahora, existe otra disonancia, dice, que posterior, es ex post. Que es en la que él se... Que es en la que se detiene. Es decir, muchas veces advertimos la primera, pero no advertimos la segunda. La segunda disonancia es la que aparece una vez que tomamos una decisión. Ya tomada la decisión, muchas veces aparece una situación de disonancia. O sea, las creencias en torno a lo elegido entran en conflicto con las creencias en torno a lo no elegido. Es decir, cuando nosotros optamos por una opción, y no pensemos esto solamente en términos binarios, es decir, negro o blanco, claro. Pero cuando nosotros tomamos una decisión, incluso dentro de muchas, de un conjunto variopinto y heterogéneo de decisiones, la decisión que tomamos descarta a todas las demás. Por lo tanto, se puede plantear en términos de dualidad. Yo tomo una decisión. Un sí implica muchos no. Exactamente. Por lo tanto, todo lo demás que queda fuera de mi decisión, todo aquello que fue descartado como opción... Por ejemplo, usted se casa. Sí. Se casa con una persona. Descarta, se supone, un montón. Todo lo demás sería la no opción. Uno le dice a su cónyuge que descartó un montón de posibilidades. Por lo menos le hace creer eso. Y uno a veces se lo hace creer a sí mismo. Bueno, ahora vamos al tema de autoconvencer. Efectivamente. Bueno, entonces, esto genera una presión, dice, y ahora volvemos, vamos después a desplegar. Digo, pero una vez
que se genera esta situación de disonancia o de conflicto entre lo que decidí y lo que podría haber elegido y no elegí. No elegí. Carté. Hay una suerte de presión para reducir, fíjate qué interesante, ¿no? Digamos, que aumente el atractivo de lo no elegido. Es decir, trato de que aumente. Justificar. Exactamente, trato de que aumente el atractivo de lo elegido y disminuya el atractivo de lo no elegido. Claro, porque él, sí, lo que hace es, en esa ponderación que es ex ante, uh-huh. Es decir, con anterioridad a la decisión, pero sobre todo en la que él se detiene, es que en la que es ex post, claro. Él dice que lo que ponderás concretamente son los aspectos positivos y negativos, tanto de la opción por la que finalmente te vas a inclinar, y los aspectos negativos y positivos de aquellas que has descartado. Y ahí se da, cuando es ex post, que tratás de justificar tu decisión ya tomada. Bueno, lo que dice es que cuando advertimos que la decisión tomada no solo no es la mejor, sino que es una mala decisión, hay un mecanismo psicológico por lo cual, antes de arrepentirnos, bien digo, de la decisión tomada, haremos todo lo necesario para intentar justificar la decisión. Frente, ¿no?, a nosotros mismos, ¿no? Claro, o sea, eso también es como un diálogo interno, claro, que se genera, ¿no? Entonces, una interesante consecuencia, dice Festinger, ¿no?, el autor, una interesante consecuencia de lo anterior sería que una decisión no es suficientemente gratificante. Por lo tanto, quien tomó la decisión modifica sus creencias y valores para que su decisión parezca gratificante o gratificadora. Sí, en caso de que... Al no poder reforzarla... De otra manera. De otra manera. O sea, cuando encontrás que finalmente las disidencias con la decisión ya tomada son mayores que las consonancias, sí, las consonancias con esa decisión, en definitiva te encontrás flojo de papeles al momento de justificar frente a vos mismo cuál ha sido tu decisión, muy probablemente comiences a resignar creencias, valores o determinadas concepciones, determinadas ideas acerca de la realidad. Justamente para convalidar o como para, sí, en definitiva, como para dejar debidamente justificada frente a vos mismo esa decisión. Como un proceso inconsciente. No, por supuesto, o sea, pero hay un principio... La motivación es inconsciente, Ahí empieza acá una espiral, un principio de autoengaño. Porque ya empiezo a acomodar mis creencias y mis valores a la decisión tomada. Por la búsqueda de esta coherencia de que antes hablábamos. Pero esto Festinger lo prueba con un experimento. En 1959, el experimento de Carl Schmitt-Festinger lo que hace es tomar una serie de sujetos experimentales y los hace realizar una tarea extremadamente aburrida, abrumadoramente aburrida, monótona, insípida. Alguna vez hicimos alguna referencia, sí, a la experiencia, pero vale la pena repasarla. Y, sí. Bueno, una vez realizada esta actividad monótona, aburrida, realmente un plomo. Sí, como... sí, realmente, sí, inhóspita por lo aburrida, digamos, ¿no? A la mitad de las personas, digamos, a todos se les pidió que tenían que convencer a otras personas de que la actividad había sido divertida. Básicamente se les pidió que mientan. Claro. Pero a la mitad se les dio una compensación de $20 para que mientan diciendo que la actividad era divertida, y a los otros se les dio apenas $1 para tratar de convencer a otros de que la actividad, la acción realizada, había sido divertida y no lo extremadamente aburrida, o sea, que fue. En un caso la mentira se recompensaba con, digamos, claro, con un dinero mayor que en el caso de que había una compensación de $20, las personas que salieron a mentir y a convencer a otros de que la actividad realizada era divertida, en ningún momento pensaron que realmente lo era. En ningún momento acomodaron su pensamiento interno. Exactamente. Mientras que en el otro caso, las personas que recibieron apenas $1 para salir a mentir y decir que la actividad aburrida era en realidad divertida, empezaron a creerse de alguna manera la propia mentira y a convencerse a sí mismos que la actividad realizada por falta de una compensación genuina había sido en realidad una actividad divertida. Es interesante. Hay una reactancia psicológica. Es interesante la experiencia, precisamente los resultados arrojados por esta experiencia o las conclusiones a las que arriba nuestro autor a partir de nuestra experiencia han motivado la crítica de los conductistas porque, uh-huh, de algún modo algunos de ellos entendían que ponía en crisis la idea de refuerzo del conductismo, uh-huh, pero bueno, eso es aparte.
es lo dejamos para otro momento. Claro. Más allá de eso, sí creo que acá la experiencia es interesante, pero aquí cabe hacer una salvedad, y con la salvedad una crítica parcial. Obvio. Que es la siguiente, es no tener en cuenta dos cosas, dos críticas. En primer lugar, el concepto o la noción de cogniciones, o de cognición que maneja el autor, es tan amplio que mete en la misma bolsa creencias, nociones, información acerca de lo que sucede y valores éticos, estéticos y utilitarios. Con lo cual, como noción genérica está buena, pero es tan genérica que para una mejor implementación de la teoría ameritaría de ciertas subclasificaciones. Primera crítica, que me permito hacer muy modestamente. Segunda crítica, porque ahí también te habla de una cierta, y no, que no se me entienda mal, no quiero juzgar a nadie, pero de una cierta moralidad. No se considera puntualmente eso, y yendo a algo más social, porque esto en definitiva era en el campo de la psicología social, digamos que es una experiencia propia de una sociedad muy utilitaria y burguesa, ¿no? Y no se considera, digamos, el impacto o la incidencia de esas pautas culturales que finalmente tienen que ver con lo moral, con lo ético, o sea, o lo inciden, no se considera de ningún modo la incidencia en, digamos, en el experimento. O sea, creo que como experiencia es interesante, pero hay que tomar en cuenta estos factores que de pronto el autor no tomó, ¿no? Creo que los resultados, obviamente que los resultados que arroja el experimento son parciales, deberían... Se explican en un contexto social determinado también, muy... Efectivamente. Burgués, capitalista, utilitario. Como tantos otros experimentos, el de la cárcel de Stanford, que se valió mucho de esto, porque ahí también el efecto Lucifer es una forma de disonancia cognitiva. Zimbardo, el doctor Zimbardo. El experimento de Philip Zimbardo. Y que de alguna manera también tienen su impacto, pero dentro de un microcosmos también social. Él te explica que en el caso, fíjate que es muy revelador esto, que los que recibieron $20 reducen la disonancia, y están más dispuestos porque, con otros refuerzos. Con el refuerzo del dinero. Claro. Efectivamente. Con lo cual, y ahí es donde dice, bueno, el refuerzo del dinero, en definitiva, es lo que permite reducir la disonancia en el sentido de admitir que estás mintiendo sin que eso te represente un problema interno. Claro. O sea, el planteo es bien materialista en el sentido práctico. Lo que dice práctico, es que los ¿no? que recibieron pragmático. Un dólar, al no poder compensarlo con un factor externo, lo tienen que dirimir de manera interna y aparece el círculo del autoengaño. Ahora, ¿qué pasa? Una persona muy ética o muy aferrada a la verdad... No le cabría, por más que le ofrezcas $1,000,000, va a seguir experimentando por supuesto. Esa disonancia como algo profundamente perturbador. No podría estar más de acuerdo, efectivamente. Pues eso lo quería poner de resalto. Obviamente porque... que esto tiene impacto en sociedades con convicciones en general endebles, claro, con valores edulcorados. Muy materialistas por supuesto. No necesariamente filosóficos. Pero no deja de ser, Pablo, un arma de psicopolítica muy grande. No quiero invalidar la teoría, me permito aderezar el análisis a partir de la experiencia que hizo algunos efectos. La existencia de disonancia psicológica, ¿no? Que genera esta situación de incomodidad, lo dijiste bien, hay una incomodidad, claro, hace que la persona trate de reducirla y lograr la consonancia, ¿no? Lo hará con algún mecanismo externo y si no puede lo hará en el autoengaño. Dice, cuando la disonancia, esto es muy interesante, cuando la disonancia está presente, además de intentar, ¿no?, reducirla, la persona va a tratar de evitar activamente las situaciones o informaciones que podrían aumentarla. Es decir, acá también se activa un mecanismo de defensa donde la persona va a tratar de negar o descartar cualquier información adicional que refuerce la disonancia y no la consonancia. Así es. Es decir, hay muchas actitudes, ¿no?, de personas que antes de admitir el error van a tratar de replegarse hacia sí mismos, hermetizarse, cristalizar su postura y tratar de evitar o no escuchar cualquier información que alimente la disonancia. Totalmente. Que le genera un incremento de la incomodidad. A ratificar, que esto pasa mucho con las ideologías también, hay una tendencia a solamente leer y escuchar aquello que viene a ratificar convicciones
que vos ya tenías por alguna razón asumidas. Haciendo una selección. Sí, se empieza a descartar, del mismo modo que uno tomó una decisión descartando otras, la información de refuerzo se empieza también a ser selectiva para tratar de sostener la decisión tomada, aunque sea una decisión cada vez más evidentemente equivocada. Esto es muy interesante porque pasa y pasa a menudo, uno lo ve permanentemente. Sí, yo no sé si se entendió bien, totalmente de acuerdo. La crítica que hice a la noción de cognición es que es cuales se puede producir la disonancia o la consonancia, él dentro de cogniciones mete varias cosas, y en realidad habría que distinguir. Una cosa es la disonancia entre una versión de la realidad que tengo y otra versión de la realidad que tengo. Hay una enfermedad que amenaza con convertirse en, con expandirse, no quiero usar ninguna palabra que... Sí, bueno, susceptible de censura. Claro, entonces viene otra versión y te dice, tasas de letalidad de una enfermedad eventualmente. Bueno, hay alguien que me dice tanto y alguien que me dice no. Eso, entonces, una cosa es una disonancia entre determinadas informaciones o versiones que yo tengo acerca de la realidad. Otra cosa es una disonancia o consonancia, eventualmente, entre entre un valor ético y otro, una cuestión ética que se me plantee, o entre un valor ético y un deseo, o un interés de orden eminentemente práctico que obedece a su vez a un deseo. Y otra cosa es entre cualquiera de estos factores que acabo de citar y la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? O disonancia entre intereses, claro. Sean legítimos o ilegítimos desde el punto de vista ético. O sea, él dentro de cogniciones a lo sumo distingue conducta para decir, acá se producen disonancias y consonancias. Es un cajón desastre donde mete muchos elementos psíquicos que finalmente van a, de algún modo u otro, se van a reflejar en la conducta. No, correctamente. O van a quedar descartados. A ver, hay un margen de disonancia con el que habitualmente convivimos. Es decir, nadie toma decisiones perfectas. Buscar la decisión perfecta y actuar de manera sobre base racional óptima es imposible. Nos llevaría a una suerte de congelamiento, de inacción, si tuviéramos que analizar todo con la profundidad necesaria siempre y en todo lugar para actuar. De hecho, hay un margen de disonancia cognitiva que nos permite ser seres saludables, en el sentido de saludables psicológicamente. Una persona que fuma difícilmente crea que fumar le hace bien. Admite cierta disonancia entre algo que sabe que le hace mal, pero que entiende que los efectos pueden tener impacto a mediano o largo plazo, o que piensa que en algún momento lo va a dejar. O sea, el que fuma confiando que en algún momento lo va a dejar. El tema es si lo hace para reducir la disonancia. Claro, bueno. Porque otra cosa es que se haya convencido de buena ley, digamos, ¿no? O sea. Ahora, existen dos elementos que pueden convertir a la disonancia cognitiva en un arma de fuego muy importante para proyectos de ingeniería social, ¿no? Antes de pasar ese capítulo, como tema, que es lo que más nos interesa aportar, sí. Lo que vos decías respecto de la disonancia como algo inevitable, al menos en cierto grado, por supuesto, porque en definitiva el propio autor dice siempre es sobre contrastando sobre la base de esa consonancia a la que aspiramos y que en gran medida está, con lo cual siempre tiene un carácter más, en principio, lo normal es que tenga un carácter más accidental, más superficial y lo deseable, no solo lo normal, ¿no? Y más excepcional. Dicho esto, el punto que hay que resaltar es que la disonancia genera una motivación, él la plantea como factor psicológico motivante para buscar recuperar la consonancia. Claro. Entonces ahí también le encuentro, es interesante esa salida positiva que él como mecanismo, si se me permite la expresión, psíquico normal, cree haber encontrado. Eso creo que es un aporte interesante. Ahora, como todo en psicopolítica, se pueden manipular mecanismos que son perfectamente normales, naturales, se los puede manipular o alterar aviesamente. Y creo que es ahí donde vos querías. Claro. Hay dos elementos que pueden hacer la disonancia cognitiva cuasi intolerable o intolerable. Uno es la magnitud de la disonancia y otro es la perdurabilidad o perpetuidad de la disonancia. Es decir, y si se combinan las dos cosas, peor. Nueva normalidad. Efectivamente, exactamente, la nueva normalidad. Pone en crisis toda tu idea acerca de la realidad. Romper todo un sistema de creencias. Claro. Y sustituirlo por otro. Y no era supuestamente excepcional. Los elementos positivos, ¿no?, de la alternativa elegida disminuyen, se disminuyen los elementos positivos
de la alternativa, y aumentan los elementos positivos de la alternativa rechazada, que de pronto se disparan. Cuando hay un abismo muy radical entre el aumento, ¿no?, de los elementos positivos de la alternativa rechazada y disminuyen radicalmente los elementos positivos de la alternativa elegida, se genera una suerte de crisis. Es decir, como mecanismo de defensa, lo que vamos a recurrir a una suerte de negación de la realidad, de disociación, de negación psicológica. Fíjate que vamos a suponer, y acá lo dice, ¿no?, el autor, ¿no?, la oferta masiva de un premio o la amenaza de un castigo a nivel general, la amenaza de muerte, un aparato de propaganda bien coordinado, es decir, de manera estructurado, premeditado, que tenga una caja de resonancia lo suficientemente grande y efectiva como para precipitar la decisión de una población entera a tomar una medida y después inmediatamente de eso... O aceptarla, ¿no? Aceptar la medida. O aceptar una medida de emergencia, que se pueden fundamentar en otras teorías, como la teoría del caos controlado, que ya hemos hablado, de Steve Mann, o el menticidio de Jules Merleau, o la doctrina del shock de Naomi Klein, que a lo mejor algunas... Me acordaba mucho de Merleau cuando leía... Sí. Lo que genera esta oferta masiva de un premio o un castigo para toda la población que no acate una medida o que no tome esta opción, luego de esto... Corrido el velo, se genera una suerte de disonancia cognitiva a escala masiva y por vía de la negación psicológica las personas actúan de forma diferente o contraria a los valores, ¿no?, que sentía y pregonaba antes de la decisión precipitada. O sea, lo que hace es descartar lo que traía como propio o como bagaje, y es grave ahí si se produce a nivel social. Efectivamente. Porque hay todo un bagaje cultural, por eso digo, el concepto de nueva normalidad en esto también tenía una osadía y una temeridad gigantesca. Gran reseteo mundial. Claro. ¿No? Y aparte, uno lo veía decir, bueno, había gente que estaba dispuesta a renunciar incluso al efecto sorpresa. Es como si mañana, por ejemplo, el sol... termina saliendo por el otro lado. En vez de salir por... Claro, en vez de asomarse por el este, lo hace por el oeste. Y de golpe, y que vos, en definitiva, estés dispuesto a ni siquiera, digamos, a resignar incluso el efecto sorpresa. Uh-huh. Y desde ya la posibilidad de preguntarte, che, pero, ¿qué onda? ¿Esto está pasando de verdad? Y en caso de que realmente esté sucediendo, ¿por qué? Porque ese efecto sorpresa y estas otras dos preguntas, ¿realmente está pasando esto? Y segundo, ¿pero cómo es o por qué está pasando esto tan inédito? Implica que todavía conservas el bagaje de tus concepciones previas con el que se produce la disonancia. Uh-huh. Entre lo que está pasando o te dicen que está pasando y lo que vos tenías entendido respecto de por dónde salía el sol. Uh-huh. Y tu experiencia previa. Entonces esto plantea... Perdón, y el discurso único acá es fundamental, ¿eh? Bueno. Porque él plantea la disonancia cuando... Vos decís A y todo el resto empieza a decir B. Claro. Entonces... Bueno, ahí está el tema. Pensemos un escenario, ¿no? Una amenaza de escalas masivas, con un impacto en toda la población. Escenario 2, precipitar una acción sin darle tiempo al procesamiento racional. Eso es Lewin, y premeditado. Y Merleau también. Esto es Lewin, esto es Merleau también. Tomada la decisión... se genera un estado de crisis, corrido el velo de una verdad que empieza a abrirse camino, y lo que se genera es, conforme no se puede modificar ni reforzar suficientemente la decisión de haber actuado de manera precipitada, motivada por este aparato de discurso único, lo que empieza a hacer la población, el blanco de ataque de la ingeniería social, es empezar a disolver y deshacer los valores o las creencias que entraban previamente en conflicto con la decisión. Y asumir como la realidad un relato que vendría a justificar la decisión que has tomado de manera, digamos, impulsiva o empujado por. ¿No? Y así, queridos, ¿se puede resumir así? Y así es, queridos amigos, es como se manipula la población. Vendría a ser la muraleja, claro, de esta operatoria. Y agregando algo que dice Merleau, y que han destacado otros científicos y profesionales de la psicología y la psiquiatría más recientes, algunos contemporáneos, por ejemplo, yo he escuchado algunas conferencias y entrevistas televisivas de una psicóloga española que me ha parecido muy solvente, la doctora Lourdes Reyoso. Uh-huh. El hecho de separarnos y de algún modo
para citar en el sentido de, esto lo dije yo, son términos que agrego yo, ¿no? Pero en definitiva esta idea de intervenir nuestras comunicaciones, o sea, mantenernos incomunicados entre nosotros, impide romper con el efecto de discurso único, claro, que viene a través del televisor o de redes sociales, pero que tienen un fuerte direccionamiento y una fuerte censura, supuestamente, o al menos en principio, solapada. Uh-huh. Y el hecho de que todos estemos distanciados y no tengamos manera de comunicarnos espontáneamente, impide el intercambio, con lo cual, frente a esa disonancia, cada uno en situación de aislamiento emocional e intelectual, y a veces hasta físico, está dispuesto a renunciar a todo lo que sabía y valoraba, todo lo que sabía acerca del mundo y valoraba acerca de la vida, y dice, para reducir el efecto de disonancia y aceptar el relato de lo que finalmente, claro, se ha impuesto como discurso único. Claro, efectivamente. Quedaría entonces así planteado un esquema en donde disminuir los niveles, digamos, de intolerancia, de esa disonancia, claro, implican a naturalizar lo que el nuevo relato pone, implanta como nueva realidad, como barra nueva normalidad, ¿no? Por eso digo, la teoría es muy interesante, hay que complementarla con otras. En algunos casos la complementación viene a reforzarla, en otros casos viene a corregirla. Por ejemplo, el factor sociocultural, que no pareciera estar bien, digamos, bien considerado, pero la teoría hace un aporte válido como teoría. Después, como toda teoría, en principio es neutra. Ahora, como herramienta de psicopolítica, esta teoría se puede utilizar, ya sí, se puede instrumentar para, bueno, finalidades que son despreciables, ahora, claramente condenables, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de la cotidianidad, Pablo, y a nuestros oyentes, barra televidentes, cibernautas, ¿les ha pasado cuántas veces escuchamos de gente incluso muy cercana, no quiero escuchar lo que sé que vas a decir que no me va a gustar, ¿no? Esa especie, sí, de muro. Sí, la sabiduría popular en esto realmente es sabia. O esta frase que dice, bueno, es una especie de apotegma, quien no actúa, o no vive, mejor dicho, como piensa, uh-huh, acaba pensando como actúa. Claro, ¿eh? Bueno, esto es un poco, un resumen, vive. Claro, es un poco un resumen de cómo sería la mecánica de una disonancia cognitiva aplicada a la ingeniería social o a estrategias de psicopolítica. Pablo, estamos en tiempo. Digo una cosita. Si querés, vamos haciendo una suerte de... Tomando la teoría. Completamos lo básico, y hay mucho más para decir, sí, pero es esto básicamente la teoría de la disonancia cognitiva. Se me ocurrió a mí, apuntaba a decir, bueno, a partir de los aportes que hace esta teoría, que y frente a esta posible instrumentación aviesa o maligna, tomando los aportes de la propia teoría, más algún otro que uno pueda sumar, ¿qué tips podemos dar, no? O podemos tomar como una especie de escudo. En primer lugar, lo que decíamos, fomentar el diálogo genuino entre nosotros, entre todos, el diálogo público incluso, no solo en ámbitos privados, el diálogo público genuino. A veces es interpersonal, cara a cara, a veces es mediante redes, y ahí, si son redes tecnológicas, que sean redes limpias, de todo, para limpias en el intercambio, ¿no? Que realmente sean genuinas en cuanto a dispositivos de comunicación remota, que no estén intervenidas. La resistencia de las convicciones propias, tema en el que no nos pudimos detener, o sea, mediante un trabajo de reflexión, de diálogo, de debate, de sano debate, ratificarnos o tratar de obtener convicciones que realmente tengan una solvencia, claro, porque eso el autor lo analiza. El autor acá, él no hace un análisis de la verdad o no de una convicción, no hace un análisis de verdad, simplemente hace un análisis de fuerza que tiene una convicción. Bueno, hay que buscar la verdad, esto lo agregamos nosotros desde nuestra posición filosófica, religiosa también, y ética. Hay que buscar la verdad, y en esa búsqueda hay que tratar de ir obteniendo convicciones que sean propias. Muchas veces esto, y por lo general es así, es a través del diálogo, y que sean sólidas, para que estas convicciones también, si realmente valen la pena, y esa es la idea, que realmente resistan, sobre todo frente a tentativas como esta que recién, estas que a las que recién aludíamos. La importancia de la lógica y de evitar caer en falacias, o sea, el hábito de reflexionar, de discurrir en soledad y dialogando, uh-huh, pero de hacerlo de manera lógica, de manera sensata, vamos a decirlo así más coloquialmente, evitando caer en falacias. No, me río porque yo enseño lógica en la facultad y trato de hacerles a mis alumnos
motivar y gustar el estudio de la lógica, y entre las cosas para que les digo que sirvan, no solamente para ganar un debate o reafirmar su posición, sino es también para no caer en trampas, ¿no? De la falacia y de la falsa propaganda, ¿no? Totalmente. Es decir, como que lo tengan como un arma, como una herramienta, siempre machaco con eso a los alumnos, ¿no? En primer año de la facultad, ¿no? Ya que yo no, me detengo un poco en lógica dentro de argumentación jurídica, claro, que es una de las materias que dicto, y en general lo que veo es que el grueso de los alumnos no trae una formación de otro lado al respecto. Claro. Ni del secundario, ni tal vez de la vida, digamos. O sea, y se entusiasman con el estudio de las falacias como aberraciones en el discurso. No, es que jurídicamente pensar, aparte, digamos, hay una correlación, ¿no? Como aberraciones lógicas, las falacias, y yo veo que se interesan muchísimo por el por tema. Supuesto. Bueno, entonces la importancia de la lógica y evitar caer en falacias, tenerlas bien identificadas. Ojo con educar exclusivamente problematizando, ¿no? O sea, esa metodología que en ciertos campos o en ciertas ramas del saber y en ciertos niveles de, digamos, del proceso educativo, pero en definitiva, ojo con esa metodología que normalmente tiene que ver con casos y que dejan al educando librado al problema, sin guiarlo en la... Cuando todo se plantea en términos de problematización, depende de qué educación estemos hablando, por ¿no? Eso, por ahí la educación inicial no es lo mismo que una educación superior. Pero cuando, para mí hay trampa, doy esta opinión, cuando te hablan de problematizar, es una educación que busca relativizar todo, ¿no? Claro, el relativismo... Todo es desde una perspectiva. Bueno, es que el relativismo contribuye, entre otras cosas, a que no tengas convicciones lo suficientemente arraigadas, o una idea y una valoración de la realidad, de la verdad, en definitiva, lo suficientemente arraigada como para resistir una tentativa de este tipo. Todo se vuelve aceptable en algún punto, porque claro, todo es relativo. Es como enseñar revisionismo. Y descartable también. O sea, claro, es como enseñar revisionismo si no sabes qué es lo que estás revisando, ¿no? Entonces, totalmente. Con esas dos salvedades, ¿no? Acá la crítica la dirijo contra, digamos, la problematización como método exclusivo, o así, a secas. Y de manera constante. Y totalmente. Y bueno, y hay que ver, por supuesto, el nivel educativo, el nivel académico en el que estás y la materia de la que se trata. Bueno, después hay un factor emocional, coraje y temple emocional y autoconfianza. Autoconfianza en cuanto a la capacidad para saber y temple emocional porque sí, hay verdades que ciertamente esto se lo he escuchado a Maresca, Silvio Maresca, que en paz descansa, Alberto Vuela, en varios programas de disenso, en particular uno sobre la verdad. Maresca lo hacía citando a Nietzsche. Hay verdades que ciertamente duelen, hay verdades que son difíciles de asumir y esto muchas veces genera la tentación del autoengaño, tentación esta que siempre hay que evitar. Y otro factor, ya no tiene que ver con lo emocional, volvemos un poco a la racionalidad, también manejar los ritmos, establecer las prioridades y el tiempo. No tenemos por qué decidir o resolver todas las cuestiones ya. En ese sentido también a veces estos procesos se dan porque uno se ve por alguna razón empujado, pudiendo de pronto suspender el juicio sobre una determinada cuestión, digámoslo en criollo, desensillar hasta que aclare, como para resolverla de mejor manera y permitirse reflexionar de manera más detenida. Sin embargo, uno se atolondra, muchas veces comete el error, o pretende resolver todo al mismo tiempo sin establecer una jerarquía de prioridades en cuanto a las decisiones a tomar y las cuestiones a resolver. No, creo que también tiene que ver con la vorágine y vertiginosidad de nuestros tiempos, de nuestros tiempos. Pablo, una sola cuestión más, que no es una reflexión, es un dato, ¿no? En el año 44 se crea este Centro de Estudios de Dinámicas de Grupos, el Center, ¿no? Research Center of Group Dynamics, en 1944 en el MIT, precedido por Kurt Lewin. Leon Festinger forma parte de este grupo, colabora el resto de su vida con Kurt Lewin. En el año 47, Lewin se va a dirigir, ¿no? Estuvo un tiempo, ¿no?, coordinando hasta John Rowling Rees, ¿no?, que se hace cargo de lo que es el Instituto Tavistock for Human Relations, el Instituto Tavistock para Relaciones Humanas, que se convierte, como habíamos dicho, en una usina de pensamiento y de ingeniería social. Uno no puede demostrar la relación directa entre estas teorías de los grupos o estas teorías de la disonancia cognitiva y estrategias específicas reconocidas e identificadas en la historia del Instituto Tavistock. Pero
todo nos hace sospechar, y no sería carente de sentido, de que todo este bagaje intelectual, como lo hemos demostrado con Levin, tributó, aportó a la construcción de estas usinas que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial empezaron a operar de manera ininterrumpida con sumas cuantiosas de organizaciones con la Fundación Rockefeller, por ejemplo, muchísimo entre otras. Dinero. Está visto que el presupuesto anual que maneja es gigantesco. Es un presupuesto impresionante para influir, por no decir determinar, todas las industrias culturales que en la mayoría de los casos nosotros consumimos. Entonces digo, alerta con esto, porque acá hay un camino claramente de continuidad entre una cosa y la otra. Obviamente es muy difícil de probar de manera concluyente y terminante, pero, a ver, sería ingenuo pensar que no hay ningún tipo de relación. Por supuesto, como digamos, lo razonable es sospecharlo. Claro. Lo razonable es sospecharlo. Mira, vos sabés que en el caso de Rowling Rees, es un personaje al que debiéramos dedicarle algún programa, creo que nunca le dedicamos un programa. Peligrosísimo. Totalmente. Trabajaba, no solo trabajó para la inteligencia británica como psiquiatra, sino que además, terminada la Segunda Guerra Mundial, propone al ejército de Estados Unidos, y creo que también lo propuso en Canadá, conformar una suerte de comandos, de equipos que actuaran en sentido militar como comandos para intervenir rápidamente, de psiquiatras, para tratar a todo aquel que criticara los fundamentos del sistema político y económico, concretamente del capitalismo, y que criticara al orden, digamos, que se estaba construyendo. La aplicación de la psiquiatría punitiva, básicamente. Efectivamente, o sea, tratar, por ejemplo, a los, no sé, a los líderes sindicales que de pronto, bueno, por un reclamo laboral, salarial, hacían una huelga, someterlos a una intervención psiquiátrica tratándolos como enfermos mentales, y tratar a todo aquel que, sí, como enfermo mental, a todo aquel que sea disidente del sistema. Efectivamente, eso, y proponía tremendo. En términos militares, tremendo. Porque aparte entiendo, este es un dato a corroborar, pero entiendo que colaboró con las Fuerzas Armadas de los aliados occidentales, pero creo que él tuvo rango militar además. Claro. Pero bueno, las relaciones con la milicia las tenían Canadá, Estados Unidos y en bueno, el Reino en Unido. En general, ¿no? Vienen todos de ahí, ¿no? De esos ambientes. Bueno, está visto, lo decías vos, claro. Después de la Primera Guerra Mundial. Hago los avisos. Una clínica de rehabilitación. Avisos parroquiales y nos vamos. De la brújula, que acá nos compete a mi amigo Lucas Carena, a mí y también, bueno, en el caso de uno de los puntos que vamos a tocar ahora, que vamos a mencionar, a un gran amigo de ambos, que es el doctor Pedro Tausi, abogado, colega amigo y un gran amigo por sobre todas las cosas. Voy a empezar por Pedro. Diplomatura, Pedro es el director y por eso también queremos, es un amigo y sabemos que es una persona seria, muy seria y muy solvente en la temática, en esta que vamos a mencionar y en otras. Diplomatura es el director de una diplomatura que va a arrancar el día 21 de junio del corriente año en la Universidad Abierta Interamericana, una diplomatura de deuda pública. Con un sentido, me comentó, que es con un sentido teórico-práctico, no es simplemente de análisis, sino que es una diplomatura que intenta funcionar o va a intentar funcionar como capacitación, como para poder entender, pero también eventualmente, si te tocara de algún modo, operar. Claro. Deuda pública en Argentina y en otros países, deuda pública en el nivel municipal, provincial y nacional. Y me decía Pedro que entre los principales profesores hay otros, todos ellos muy solventes, pero están el licenciado Héctor Giuliano, otro gran amigo, saludamos a todos ellos. Por supuesto. Y el profesor Alejandro Olmos Gaona, también otra persona destacada en esta temática. Desde, ¿no?, lo jurídico-legal, digamos, que ha abordado, que sí, estudiado el tema. Y bueno, el licenciado Héctor Giuliano, desde lo financiero, administrativo-financiero, etcétera. Efectivamente. Y después dos diplomaturas más, en donde sí somos profesores, también en la Universidad Abierta Interamericana, que van a arrancar el 22 de junio del corriente año, una sobre gobierno, planeamiento y gestión de ciudades en el siglo XXI. En particular, Lucas y yo compartimos la preocupación y la crítica a los modelos tecnocráticos y, por lo tanto, en el fondo, oligárquicos, liberticidas, más o menos solapadamente, pero por sobre todo inhumanos de ciudad. Esa por lo menos es la visión nuestra, ¿no? Me permito hablar por vos, Lucas. No, correcto. Es, sí. Es nuestra visión. Bueno, lo cierto es que esta es una diplomatura que tiene, digamos, gente, sí, de la urbanística, de la arquitectura, etcétera, que ya no son campos nuestros, ¿no? Uh-huh. O sea,
Y la diplomatura entonces es de gobierno, planeamiento y gestión de ciudades en el siglo XXI. Nosotros somos profesores dentro de un cuerpo de profesores más amplio. Está el director Gabriel Fernández Gazalla, a quien también le mandamos, González Gazalla, perdón, le mandamos un saludo, destacado experto en la temática urbana, de urbanismo. Y la diplomatura sí es una reedición, pero con nuevos contenidos de psicopolítica y biopolítica. El año pasado fue psicopolítica y transhumanismo. Y esta es de psicopolítica y biopolítica, siempre, desde luego, desde nuestra postura, que es una postura, digamos, que desde la mayor objetividad de la que somos posible, de la que nos es posible o de la que somos capaces, pero que con una mirada crítica. Así que, inscripción abierta, por favor, anotarse. Gracias, como siempre. Soy muy malo para hacer publicidad de nada. Está claro que nadie me tiene. Pero bueno, espero que se haya entendido. Gracias, como siempre, del otro lado por estar. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.